quiero señalarles que la captura se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez, hoy a las 5 de la mañana. Fueron detenidos ambos cuando ingresaban a un centro de salud. El señor Guayo Cano había iniciado un proceso de transformaciones de sus características físicas para que no fuera posible identificarlo más adelante. Ya se había hecho una liposucción. Él viene todavía, precisamente le estaban haciendo, iban a hacerle un examen para ver el avance que tenía en la recuperación de esa liposucción. Esto nos lleva a prácticamente la conclusión de lo que es la operación Dignidad que se ha llevado a cabo durante estos 2 meses y medio. Cualquiera que se atreva a tocar a un juez, a un fiscal, a un soldado, a un policía, va a asumir la responsabilidad, no importa el tiempo que pase. Y lo más importante de ello es que con esto estamos demostrando las capacidades de trabajo que tenemos ya a nivel de inteligencia criminal, a nivel de investigación criminal y a nivel de cómo se conduce y se dirige la investigación por parte del Ministerio Público.